estamos con grandes invitados el día de hoy. Latife, por supuesto, ya la gente está empezando a preguntar su consulta. ¿Le puedo preguntar para... algo, no? Pero, es que Roberto, como estaba en el mes del amor, quiero saber cómo va a ser el amor en general para todos. Primero para los que estamos acá, ¿cachai? Mira, en todo caso, las energías que quedaron después del último eclipse, ahora ya están más pacíficas. Ay. Porque fueron súper delicadas, fueron un poquito mañosas, se portaron más o menos. ¿Del eclipse? Del eclipse, del último eclipse, que fue como la luna de sangre, que le llamaban luna de sangre, con carita de lobo. Correcto, que le llamaban. ¿Sí? Entonces, esa luna fue media delicadita, fue como súper. ¿Qué tiene que ver el eclipse con el amor? Ahí me lo perdí. Que pasa es que dejó una energía súper negativa un buen rato. Y ahora ya cambió. Con esta última luna que hubo un quiebre de eso y viene una energía bonita. Ya. Hay que aprovecharla. Ya ahora es mucho más pacífica. Van a poder... el 2019, de hecho, es un año de amor. ¿Un año de amor? Sí, es un año de fertilidad. Así que cuidado con los embarazos. Cuidado con los embarazos. Cuidado. Adriana, cuidado. No, yo esterilicé a mi perrita que embarazada. Así que cuidado, porque van a haber embarazos, se van a impactar de gente que es muy jovencita y que puede tener embarazo. Por ejemplo, al que yo vi que puede tener hijo. ¿Quién? Es Justin Bieber. Ah, Justin Bieber. Sí. Así que, ojo, ¿serio? Sí, como que se ve algo ahí con algo, bueno, de fertilidad. Y eso que es virgen, ya sí, sé. Sí, claro. Así que puede pasar algo ahí, así que porque es un año de embarazos. ¿Hay algún chileno famoso que podría estar dentro de la lista de los potenciales padres o madres de este año? Fíjate, de los más jovencitos, hay algunos que como que han tenido mucho de soltero, como ponte tú Alexis Sánchez. ¿Ya? Está con energías de podría encontrar una niña y rápidamente. ¿No? Eduardo Fuente. Dijo lo más jovencito, me salvé por eso. Oye, que, ojo, y un Carol Lucero, pero quizás. Pero no, pero para. Fíjate que él, yo no pero lo. Pepe, Carol Lucero, ¿qué? Yo a él, no, fíjate, lo veo como esas personas, como el novio fugitivo, así. Él escapa, él se arranca. Hay uno que escapa y arranca, que es Alexis Sánchez. Y yo Chapo. Te pregunté por Maite, y tú dijiste que no va a ser Maite. Están separados. Es que no pero están... bueno, pero igual, po. Lo que ¿no pasa... has visto los likes? Mira, a ella yo la veo en el futuro siendo mamita. Pero cuando ella quiera, pero no la veo con compromiso. Ya. A ella no le interesa como el compromiso, esta cosa como el rito, eso no. Ajá. Ya, entonces a ella la veo con sí, con ganas de ser madre, eso sí. Y la veo así, que lo va a querer hacer. Y fíjate qué va a ser en el momento que ella lo va a decidir. En este momento va a ser madre y eso, pero no la veo casándose. Entonces, es como que ella no quiere el matrimonio. Entonces el 2019, como según lo que tú señalas, podría ser un buen año para comprometerse. Sí. Para encontrar el amor. Para encontrar el amor. Que le ha sido tan esquivo a Adriana, por ejemplo. Sí, Adriana, este año puede ser, porque es un año muy bueno para el amor. O sea, de verdad, los que están sin pareja van a encontrar pareja este año. Todos los solteritos. Pero parejas buenas, gente más evolucionada, gente que te va a dar amor del bueno. No esas cosas medias teleseries que lloran y lloran. Eso no. Este es un año bueno para el amor, para la prosperidad y para tener familia. ¿Será posible, a través de las cartas que tienes ahí, establecer una hoja de ruta, un mapa romántico para Adriana Barrientos durante este año? ¿Quiere, Adrianita? Sí, dale. Tiene que querer, sí, claro. Yo pregunto, porque yo soy como... Adriana, ¿pero quieres que preguntemos? Sí, pregunto. Igual íbamos a preguntar, si no, pero... Es bueno tener ese antecedente, Adriana. Imagínate, dice, en octubre va a llegar la persona, uno se pone alerta a octubre. Po. Me han dicho unas cosas súper asertivas, entonces de repente yo le tengo un poco de susto a este tema de que me lean las cartas. Claro. El año hace un año atrás me dijeron, vas a ir a ver a Loriana Marzoli, y le achuntaron, pero también me dijeron como de una desgracia, de una pérdida, y justo se enfermó mi perrita, que mira, no tenía pensado que iba a tener una mascotita, y te juro por Dios que lloré lágrimas de sangre, y me acuerdo que esa vez fue Sammy Tarot quien me lo leyó, pero lloré lágrimas de sangre, te lo juro, 10 días llorando por mi perrita a punto de morir. Entonces me da un poco de susto el tarot, porque tiene mucho de verdad, y de repente la gente es muy asertiva y hay cosas que uno no quiere saber. A veces la es muy asertiva, es verdad. Pero Latife es bien cuidadoso, porque hay cosas que ella se guarda de pronto en televisión. Sí, es verdad. No, es cuidado.
No lo vamos a hacer hoy día porque... ¿Cómo no lo vamos a hacer hoy día? ¿Día no, porque... no, mentira, no, son buenas cartas. Son te buenas vas cartas. A casar y vas a enviudar. Ah, me no. muero. Sí. Estaba... Vas a escuchar la voz y vas a morir. Yo las cartitas. ¿Qué cartas salieron ahí? ¿Veo, no, Lati? Sí, no, sí, yo ya las vi así. Esto es un tarot, ¿no? Es un tarot, se llama, de hecho se llama Oráculo del Amor. ¿Oráculo del Amor? Sí, mira. Mira, sale la carta de la infidelidad, que es la primera. No significa que ella va a tener eso este año, significa que ella aprendió de situaciones del pasado donde le hicieron daño. Entonces, las cartas que vienen son mucho mejor, porque está la meditación, fíjate bien, está la meditación y está la esperanza. Esas son cartas maravillosas, porque ella este año sí va a tener una buena pareja con otra evolución que le va a volver a dar esperanza y va a creer en el amor. A eso se refiere. Y la meditación es porque ella ya está como una persona muy reposada, entiende bien. Ella puede ver una persona y entiende si esa persona va a tener una frecuencia relativamente parecida a la de ella y la va a entender o se van a comprender. Entonces ella ahora está selectiva. O sea, ella conoce una persona y si no siente esa comunicación, ella pone un stop. Entonces, es por eso que está la meditación, porque ella ahora lo piensa mucho. No es como, no es llegar y estar con cualquier persona. Mira. Pero va a llegar una persona que te va a dar la esperanza, que es una muy linda carta, y significa que con esa persona te vas a entender muy bien. Se van a comprender, es el apoyo, la contención, que muchas veces en las parejas no existe.